Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de proyectos PHP MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, en el video pasado estábamos creando nuestra plantilla PHP. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí dentro de la misma plantilla, dentro del mismo div, ¿verdad? Vamos a crearnos una tablita, ¿ok? La tabla va a tener tres filas, dos columnas, y va a ser no de 600 píxeles, sino 100% en porcentaje. Si lo vamos a dejar en grosor de borde en 0, le damos aceptar. Aquí tenemos la tablita, ¿verdad? Vámonos un momentico aquí al código. Ok. Ve que aquí dentro de el div todavía quedó acá abajo donde me dice colocar aquí el contenido para class contenedor. Esto lo vamos a eliminar. Ok. Por eso es que es bueno conocer tanto de HTML, vamos a darle control S aquí para guardar, como de PHP en este tipo de cursos, aunque estemos diseñando en Dreamweaver. ¿Ok? Muy bien. Estas dos celdas las vamos a unir acá. Fila, al igual que estas que van a hacer las funciones de pie de página, unimos, ¿verdad? Entonces tenemos acá encabezado, acá va a ir un menú, acá un contenido y acá el pie de página. Control S para guardar. Ahora voy a continuación a la hoja de estilos. Ok, aquí en la hoja de estilos solamente tengo a contenedor. Lo tomo todo, lo copio y lo pego en la línea 14. Le cambiamos el nombre de contenedor por contenedor-encabezado. Encabezado. Control S. A continuación voy a dejar el border, voy a quitar el margin right, esto lo voy a borrar. Ok, el margin bottom lo dejo en 0 píxeles, quito el margin left y quito el width. Okay. Control S. Bien, este contenedor encabezado nos va a servir en nuestra plantilla para un div que vamos a colocar aquí arriba, ¿verdad? Vamos a ubicar aquí, insertar etiqueta div, le decimos aquí contenedor encabezado, clase contenedor encabezado, ¿verdad? Aceptamos, ¿verdad? Y acá abajo vamos a insertar otra etiqueta div y vamos a utilizar también contenedor encabezado. Aquí aceptamos y tenemos tanto en el pie de página como en el encabezado mismo, el mismo estilo, contenedor encabezado. Control S en plantilla. Ahora nos vamos nuevamente a estilos CSS y nos vamos a crear un contenedor para el menú, un estilo para el menú. Entonces copiamos acá, pegamos y llamamos
contenedor menú. Ok, control S. Entonces, si te das cuenta, a medida que vamos escribiendo acá en los estilos, acá en estilo CSS se va creando, ¿verdad? Y ve que si me cambio a encabezado, él mueve aquí a encabezado. En el archivo estilo CSS se va creando la rama correspondiente a la etiqueta o a la nueva regla que estamos creando. Ok, en este caso vamos a editar contenedor menú, doble clic. Aquí tenemos top, bottom en el menú, ¿verdad? Y right, vamos a colocarlo en 3 cuadro, ¿verdad? Entonces colocamos acá top en 3, right en 3, bottom en 3. Bien, le doy a aplicar, ¿verdad? Y él me hace acá los ajustes necesarios. Claro, como vamos a estar en la zona del menú, también vamos a necesitar un width, no de 780, sino más pequeño. El width será de 200 píxeles. Le doy a aplicar y aceptar. Control S para guardar los estilos y nos vamos hacia plantilla PHP. Esta es la zona donde vamos a insertar el div que va a estar enlazado con la regla que acabamos de crear, contenedor menú. Entonces, bajamos aquí, utilizamos un insertar etiqueta div colocándonos en esta celdita de la tabla, ¿verdad? Insertar etiqueta div, y aquí cuando me diga clase escojo contenedor menú, contenedor menú, le doy aceptar. Entonces acá voy a correr esto al margen que corresponda allí, ¿verdad? Esta es la parte del contenido. Entonces, control S. Nuevamente me voy aquí a estilos y ahora voy a utilizar contenedor menú. Lo copio y lo coloco como contenedor contenido. ¿Ok? Lo renombro acá contenedor contenido, control S, le damos aquí a actualizar y tenemos acá la actualización. Ahora tenemos contenedor contenido. Bien, entonces como acá en el menú si había un width, acá no lo voy a necesitar, es decir, un width fijo no lo voy a necesitar. Y voy a hacer un cambio acá en cuanto a los márgenes. Voy a irme aquí a actualizar, hago doble clic en contenedor contenido, me voy a cuadro, ¿verdad? Entonces coloco, quito todo esto, right 0 y left lo vamos a dejar en 3. Ok, le damos a aplicar y aceptamos. Entonces ve cómo cambia aquí, todos en 0 y margin left 3. Bien, entonces teniendo acá nuestro contenedor contenido con los cambios que hemos hecho, 0 píxeles, 0 píxeles, 0 píxeles y el margin left en 3 píxeles, ¿verdad? El margen izquierdo, ¿verdad? Nos vamos ahora a la plantilla
nos colocamos aquí mismo exactamente donde está la parte de la celda que corresponde al contenido y nos vamos aquí en la alineación vertical, en vez de medio le colocamos superior. A veces puede salirte predeterminada también, ¿verdad? Acá la colocamos superior y ahora control S y si vamos a colocar un div aquí que tenga que ver con la regla que acabamos de crear, insertamos etiqueta div, ok, clase contenedor contenido, acá contenedor contenido, le damos a aceptar y aquí tenemos, ¿verdad? Contenedor contenido, control S. Bien, entonces aquí en la parte del menú, ok, en el div del menú, claro, tenemos que colocarnos no en el div sino exactamente es en la celda, acá en la celda nos vamos a la parte de diseño antes del div, ¿verdad? Y le colocamos que la alineación vertical también sea superior, ok. Vamos a ver cómo quedó acá. Vamos a ver el código HTML. Ve que aquí me dice B-Align Top y B-Align Top. Perfectamente, ¿verdad? Uno a 28% y el otro a 72%. Luego es que viene, ¿verdad? El B-Align Top está dentro del TD que pertenece a la etiqueta verde que es la de la tabla. Muy bien, entonces nos vamos a diseño nuevamente, control S para grabar y vamos a ver el resultado en el navegador. Así lo teníamos en el video 2, vamos a actualizar y así lo tenemos ahora en el video número 3, ok. Ve lo que vamos a hacer aquí, cibernauta. Ve lo que vamos a hacer aquí. Ve, este espacio acá está muy grande. Este es un left que tenemos aquí. Entonces vamos a quitarle el left, ¿ok? Para ello nos vamos a estilos, CSS y le quitamos el margin left a contenido. Control S, vamos a examinar nuevamente, ahora está más pegadito, ¿verdad? Ok, entonces vamos un momentico aquí a los div de menú y de contenido y vamos a colocar dentro de estos mensajes unos enter, enter y enter. Acá un par de enter, enter y enter, ok. Control S, actualizamos ok. Entonces allí se ve mejor lo que va a ser el encabezado, el pie de página, el menú y la parte del contenido, ok. Vamos a revisar algo aquí. Ok, cibernauta, si te das cuenta aquí en lo que tiene que ver con el contenido, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el menú, tenemos en el menú, momentico, ya van en la parte de estilos. En el menú tenemos un margin top de 3 píxeles y en el contenido un margin top de
0 píxeles. Habrá que ponerlo en 3 píxeles para que pueda cuadrar con el menú. Ahora ves que están a la misma altura, ¿cierto? Ve acá que aquí el cuadrito este, el div del contenido, está más arriba. Si lo ponemos top 3 al igual que el menú, al actualizar, que fue lo que hicimos, debería estar al mismo nivel del menú. Veamos, actualizamos y ahí está, al mismo nivel del menú. Entonces, poco a poco, como te dije, cibernauta, vamos adelantando en nuestro proyecto de e-commerce utilizando Dreamweaver CS4. Ya te adelanto de una vez en este video número 3 que vamos a utilizar una antigua librería que se utilizaba en el Dreamweaver 8 y que el Adobe no la incorporó para realizar el menú. Es el Interact. Yo las voy a poner disponibles para descarga, e incluso el Dreamweaver 8 para descarga, por si acaso quieres hacerlo. Pero te vas a dar cuenta que si te suministro el archivo de template, de plantilla, de menú ya realizado, no va a hacer falta que utilices el Dreamweaver 8. Yo lo voy a utilizar en el video para mostrártelo cómo se genera el menú y te lo voy a poner a disposición. Queda de tu parte, si tienes Windows XP, ejecutarlo, ¿ok? Y hacerlo tal cual lo hago en el video. Nos veremos entonces en el video 4 de esta serie. Hasta entonces.